A corto plazo los que tenemos son las tecnicaturas de distintas carreras. Por ejemplo, la licenciatura en salud ambiental es la más corta, a los 2 años y medio uno ya se puede recibir de técnico. Bueno, por otro lado, la carrera de licenciatura en enfermería tiene el título universitario de enfermero a los 3 años. Esa es una carrera que tiene mucha demanda. Bueno, todas tienen demanda laboral porque son todas carreras de salud con mucha demanda. Pero bueno, enfermería es una de los fuertes, digamos, a los 3 años ya hay mucha salida laboral. Hay 2 tecnicaturas que se pueden cursar en la facultad, son la tecnicatura en control bromatológico, que es una carrera que hay a distancia, y la tecnicatura universitaria en química. La tecnicatura en control bromatológico que hay a distancia tiene una modalidad, digamos, una carrera que se viene dando hace muchos años, digamos, tiene más de 1000 inscriptos por año, por corte, que viene gente de todo el país. Una carrera que se cursa, digamos, con una modalidad que le dan los módulos, los chicos serían los libros, lo estudian y todos online, digamos, van con los profesores, digamos, haciendo material y van a 1 o 2 veces al año tienen que ir a rendir los exámenes. Una carrera que dura 2 años y medio. Y la tecnicatura universitaria en química es una, vale aclarar que es una tecnicatura universitaria. A muchos colegios, capaz que en Argentina todavía tienen las escuelas técnicas que salen con una tecnicatura química, digamos. Pero esto es una tecnicatura universitaria, o sea, tenés todo 3 años, digamos, abocado a lo que es la tecnicatura en química. Una carrera nueva que salió, todavía no hay promociones, digamos, porque está hace 3 años, pedida, digamos, por la parte industrial, el polo industrial que necesitaba técnico químico, hacer una salida laboral inmediata.